Gracias, patrón. Gracias, Pedro. Gracias, César. Gracias, Virgilio. Y gracias a toda nuestra audiencia nacional e internacional. Una dictadura sanitaria con respaldo popular es lo que vive en estos momentos la República Dominicana con respecto a la resolución de las autoridades que prohíbe el acceso a lugares públicos a aquellas personas y solo a aquellas personas que al momento de hacerlo no estén vacunadas o al menos que hayan recibido una primera dosis reciente para poder accesar a estos lugares públicos. Digo esto porque ciertamente es una dictadura sanitaria con respaldo popular lo que evidencian los dominicanos y las dominicanas que acuden masivamente cada día a los centros de vacunación en todo el país para recibir la vacuna al COVID-19 desde el momento en que fue emitida y hecha pública esta resolución por parte de las autoridades. Esto también lo demuestran los boletines oficiales que emite el Ministerio de Salud Pública cada día y que diariamente evidencian el aumento en el número de contagios cada 24 horas en nuestro país. Se trata de una dictadura sanitaria con respaldo popular. Y una dictadura contra el absurdo, contra la cerrazón, contra la falta de sentido común y al roscaizquierdismo ciudadano que muchas veces nos nubla la razón y apela a la defensa del yo antes que a la defensa del derecho de todos. Pero mientras tanto, el Tribunal Superior Administrativo hoy aplazó para dentro de una semana exactamente, para el martes 26 de este mes, la acción de amparo y un recurso contencioso que buscan anular precisamente el contenido de esta resolución del Ministerio de Salud Pública que establece la obligatoriedad de la tarjeta de vacunación contra el COVID-19 al momento de usted intentar accesar a estos centros comerciales y lugares públicos, ya sea de esparcimiento, de los distintos fines que todos conocemos. El motivo para que los jueces del Tribunal Superior Administrativo anunciaran la posposición es el de notificar a la Procuraduría General de la República respecto de esta situación, lo cual es meramente procedimental. Entonces será dentro de una semana cuando la justicia dominicana decidirá en buen derecho la suerte de ambos ejercicios de defensa a derechos ciudadanos, cosa con la que nosotros desde un principio hemos manifestado estar completamente de acuerdo. Sin importar el fallo que el próximo martes emita el Tribunal Superior Administrativo respecto de la cuestión, reiteramos nuestra convicción de que hay momentos en los que se impone la razón, se impone el sentido común, pero sobre todo se impone el bienestar colectivo a, si usted quiere, los caprichos de la individualidad, los caprichos de la condición de ciudadanos de la República. Y digo esto porque la experiencia ha venido demostrando a lo largo de estos días que solo faltaba un pequeño empujón para que la gente entendiera o terminara de entender qué es lo que estamos enfrentando. Pero por si no bastan los boletines diarios con el aumento en el número de contagios, las personas que fallecen, los internamientos, la ocupación de las salas UCI de internamiento por COVID, que ha ido subiendo día tras día, luego de que fueran, digamos, abiertas todas estas medidas gubernamentales que habían sido tomadas por las razones correctas, buscando preservar la salud de los dominicanos y las dominicanas. Hay momentos en los que la razón se nos nubla y perdemos de vista lo esencial. Y perdemos de vista aquello que es lo que importa. No es tanto un tema de forma, sino de fondo. No es tanto el contenido de una resolución, sino el fin que persigue. Es posible que el próximo martes la justicia falle favoreciendo a los recurrentes. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos como país, como sociedad, ¿es eso lo que realmente le conviene al país en este momento? Ojalá que por lo menos de aquí a la decisión que tome el tribunal, la conciencia del dominicano haya cambiado lo suficiente para que sin los constreñimientos de una resolución de carácter administrativo por parte de la autoridad en materia de salud pública,
sino por un ejercicio de conciencia ciudadana plena, acudamos de manera voluntaria y consciente a cada uno de los centros de vacunación a inocularnos, con lo cual nos estamos protegiendo a nosotros mismos, pero lo más importante, estamos cuidando la salud de nuestros familiares directos y de nuestro prójimo, de nuestros conciudadanos, que tienen el derecho a preservar su salud, y que yo de manera individual, nadie me da el derecho de contaminarlos, nadie me da el derecho de contagiarlos, de enfermarlos, por no tomar una medida que ya ha adquirido prácticamente un carácter universal. No se le está obligando a nadie a vacunarse. Usted puede no hacerlo si es su voluntad. Pero mientras esta disposición está en vigor, creo que los dominicanos ciertamente hemos entendido el mensaje de que lo individual no puede nunca jamás estar por encima de lo colectivo.